CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y hablando de información importante, en el comienzo de este bloque queremos compartir con ustedes esta cuestión. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, en esta parte de la nota hablamos del funcionamiento de la planta, de esta línea que ustedes tienen acá. ¿Cómo es que clasifica la semilla? ¿Con qué criterios? ¿Con qué orden? Y para darle qué valor agregado. Bien. En lo que es garbanzo, lo que nosotros necesitamos es purificar o limpiar la semilla y clasificarla por tamaño. En nuestra línea en particular hemos considerado poner el tamañado con la primer máquina. O sea, el garbanzo, la materia prima ingresa, la primer máquina lo que hace es clasificar en tres o cuatro tamaños o calibres. Posteriormente entra la segunda máquina, que es una mesa densimétrica, la cual separa principalmente por peso específico la semilla, porque puede haber dos semillas del mismo tamaño que tengan distinto peso y eso seguramente es originado por un insecto, por un hongo, entonces separa eso. Y la tercera, que es la clasificación más fina, es por la máquina colorimétrica o electrónica, que lo que hace es separar básicamente por colores diferentes los granos. Entonces tiene un sistema de cámaras y cuando la máquina detecta un grano de diferente conformación o color, eyecta aire comprimido y saca esa semilla al descarte. Es decir, directamente a lo que es el desecho u otra fase de la transformación de la semilla. Exactamente, el desecho que no es tan desecho. Hay parte de ese desecho que nosotros lo estamos exportando como materia prima para la fabricación de alimento balanceado para mascotas a Estados Unidos, por ejemplo. Bien, en cuanto al garbanzo, ¿con la soja se opera más o menos de la misma manera? Sí, la soja, hoy la semilla no se clasifica por tamaño, pero simplemente se pasa por la primer máquina para sacar lo que sea muy fuera de tipo, muy chiquito o muy grande, pero no se clasifica por tamaño y las otras dos máquinas se utilizan de la misma manera. Bien, y en lo que respecta precisamente a esa clasificación, imaginamos que cada semilla, de acuerdo a su categoría o su rango, tiene distintos sistemas para el embarque o para el embolsado. Sí, lo que hacemos con la soja, nosotros embolsamos a requerimiento de las compañías. Esa bolsa sale en pallet, directamente en camiones. Lo que hacemos con el garbanzo es aduana en planta, que eso la verdad que nos da mucha más seguridad en lo que es la garantía de la calidad con la cual pueden llegar los contenedores allá. Así que nosotros embolsamos de acuerdo al requerimiento del cliente y hacemos aduana, o sea, consolidamos los contenedores dentro de la misma planta. Bien, entonces con eso ya tienen un destino asegurado cada uno de los productos que ustedes van a procesar acá. Claro, en realidad el destino está primero y después va el packing. Bien, me decías que una parte del grano que en una de esas no obtiene la mayor calidad, ustedes tienen pensado o previsto otra línea totalmente distinta de producción que les va a garantizar un destino también para ese grano. Sí, porque ese descarte en definitiva es no deja de ser un muy buen alimento para la ganadería, básicamente, así que lo que estamos por hacer es incorporar una pequeña planta de alimento balanceado, pensando en abrir otra unidad de negocios que va a ser importante, que la tenemos en el radar y no a muy largo plazo, que es la producción y exportación de carne. Bien, por lo que me estás apuntando, esto todavía no está garantizado y solamente espera que ustedes puedan dar el otro paso para lanzar esta nueva línea. Sí, creemos que con la posibilidad ya concreta de la apertura de mercados tan importantes como puede llegar a ser China o Japón, el tema de la carne realmente va a explotar, así que no nos queremos quedar afuera del barco. Bien.
Tanto esta unidad de negocios como la planta de Tecnocampo en Montecristo van a servir para seguir siendo la cara visible de estos negocios que se ofrecen al productor y a las empresas. Sí, por supuesto. Solamente incorporar la cabaña, que también es lo que dejamos en el corazoncito, la cabaña de Berrin Angus, uh-huh. que es otra unidad de negocio que ya está funcionando la empresa. Bueno, proyección que, insistimos con este dato porque me parece que es sobresaliente, se ha pensado y se ha realizado aun cuando en Argentina esta cuestión de la inversión no es de lo más sencillo imaginar o suponer. Sí, lo que pasa es que, como te decía, nosotros pensamos en el mercado externo como una forma de resguardo, que también, digamos, si las políticas están apuntando hacia la exportación, creo que lo mejor que nos puede pasar es entrar en los mercados de afuera para independizarnos un poco del efecto Argentina, de las crisis o mini crisis que pueda tener Argentina. Bueno, lo último, ustedes tienen en base ya a los negocios que vienen realizando y futuros compromisos, una idea de cuánto puede ir potenciándose todo esto en lo que es el circuito de comercialización, ¿tienen una idea de cuánto se puede ir incrementando la facturación? Mirá, nosotros así de la misma manera en que vamos incrementando año a año el área de siembra, es muy difícil planificar en Argentina con un número concreto, es decir, aumentar tanto por ciento todos los años, pero me parece que es algo que va tirando mucho. Nosotros en la exportación pasamos del 3% de la facturación total en el año 2015 al 15% de la facturación total de la empresa en lo que es comercio exterior hoy, y eso es una curva que es ascendente, 100%. Nos vamos a la pausa con más información para el sector productivo con estas agronoticias.